Edith Piaf 15. Me siento especial por poder presenciar James Webb. Jajaja. Sí. Es así, Edith, es así. Somos especiales porque vivimos en un momento de la historia que es especial, que es muy bonito. Es un momento de la historia muy bonito. ¿Por qué? Bien, vamos a hablar de ello. Imaginaos. Vosotros sabéis que el universo está en expansión, ¿no? El universo se expande. Dentro de miles de millones de años, las únicas estrellas que veremos en el firmamento, en caso de que existiese la Tierra, ¿vale? Cosa que no va a ser el caso, porque algún día el Sol se la va a zampar dentro de 5.000 millones de años, ¿no? Pero imaginaros que la Tierra dura 83.000 trillones de millones de años, ¿no? Bueno, nos ponemos en ese caso hipotético. Las estrellas, las galaxias, se habrán alejado todas unas de otras, ¿no? Si tú en ese momento del tiempo estás en un planeta, en cualquier planeta, de cualquier galaxia del universo, y miras al cielo, verás las estrellas que te acompañan en tu galaxia, ¿no? Pero nada más. Es decir, los astrónomos que surjan en otros mundos dentro de trillones de millones de años, cuando miren al universo, verán que no hay nada. ¿Lo habéis pensado alguna vez? O sea, podrán decir que están colgados del vacío infinito cósmico del espacio y que están solos en el universo. Eso va a ocurrir, ¿vale? Eso simplemente es cuestión de tiempo. Las galaxias se alejan las unas de las otras y algún día pues estaremos solitos en nuestra galaxia, que se llamará Lactómeda, porque sabéis que dentro de unos cuantos miles de millones de años la galaxia, nuestra galaxia, la Vía Láctea y Andrómeda se habrán unido en una sola galaxia que se llamará Lactómeda, ¿no? Bueno, pues si una nueva forma de vida dentro de miles de millones de años surge y consiguen desarrollar telescopios, verán que están solos en el universo, ¿sabes? ¿Cómo demostrarle a uno de esos astrónomos que hubo un día en el cual había miles de millones de galaxias? Te diría, es imposible, es mentira. La observación nos dice que estamos solos en el universo. No podríamos demostrárselo. Por eso siempre digo que las verdades absolutas no existen, ¿no? Lo que hoy nos parece que es cierto, mañana puede ser falso, ¿sabes? Por eso siempre tenemos que tener muchísimo criterio, tener toda la información, darle mucha caña a la ciencia y aprender un montón. Y sobre todo, no dar nada nunca por sentado.